Cuando el mundo occidental contempla cómo se arroja la comida a los pueblos hambrientos de África, piensa que jamás ha de ocurrirle a él. Pero existe un hombre en Australia que dice que esa amenaza planea sobre nuestras cabezas. Considero que si el hombre puede mantener la tierra en una situación óptima y no en un proceso constante de degradación provocado por nuestras acciones, hemos conquistado el derecho a viajar hasta las estrellas. Pero por ahora no creo que seamos bien recibidos en ningún lugar del universo. ¿Quién recibiría en su domicilio a una persona que ha destrozado su propia casa? La Tierra envuelta en polvo y gas, bañada en la energía de un horno de hidrógeno llamado Sol. En ella nace un sistema vital irresistible que coloniza todo el planeta. Cuando por primera vez pisamos este planeta, nos desenvolvimos con nuestro ingenio, cazando y recolectando. La comida la tomábamos en abundancia del entorno y aprendimos a vivir con el medio natural en que nos movíamos. Pero desde el instante en que nos organizamos en comunidades, también comenzamos a organizar la naturaleza. Fue necesario trabajar para obtener cosechas anuales. La agricultura se convirtió en la actividad central del planeta y sus excedentes dieron lugar al crecimiento de las ciudades y a la era industrial. Las máquinas se desplazaron hacia las granjas y los agricultores hacia las fábricas. Pero hubo que ampliar las zonas cultivables ante el incesante crecimiento de la población urbana. Pero las máquinas prometieron terminar con el trabajo absurdo y el monocultivo se convirtió en el método nuevo de producción. Ofrecía la visión de alimentar el mundo con kilómetros y kilómetros cuadrados de un solo cultivo. Hoy día, la mitad de la producción del mundo consiste básicamente en cuatro tipos de plantas fácilmente recolectables: trigo, maíz, arroz y patatas. Pero hemos simplificado la naturaleza y algo ha comenzado a ir mal. No solo hemos producido monocultivos, sino monoplagas. La batalla comenzó. El agricultor se vio obligado a defender sus campos del ataque de la enfermedad y los parásitos. En cierto modo, la agricultura, tal y como se entiende hoy día, o tal y como se ha concebido desde 1940, no es más que la continuación de la Segunda Guerra Mundial. Desde el año 1940, el 70% de nuestro suelo ha sido destruido. La agricultura ha envenenado el 40% de las aguas del mundo. Una especie viviente se pierde cada 6 minutos. Nada es tan destructivo. Si no detenemos la agricultura, moriremos. Todos los reyes y sistemas políticos que conozco han convertido las naciones enteras en un desierto. Y las cosas de las cuales se muestran más orgullosos, las ciudades, canales, sistemas de regadío, etc., son los elementos que han destruido sus cultivos. Y no se ha cambiado. Si el hombre no recupera y construye sus propios jardines y se sienta en su propio paraíso, terminaremos todos y el mundo entero reducidos a polvo. Bill Mollison nació en Stanley, Tasmania. Ha pasado su vida en los desiertos australianos, trabajando, investigando, explorando. Estas actividades le llevaron a desarrollar un conocimiento profundo de la naturaleza, pero también le provocaron un conflicto con las ideas de su generación. Tras protestar por esto y por lo otro desde los años 50, comprendí que mis oponentes jamás intentarían nada. Por esta razón, en el año 1972 me separé de la sociedad, limpié un terreno entre matorrales, construí una casa y un cobertizo, planté algunos árboles y decidí vivir aislado. Pensé que a través de la historia muchos hombres disgustados con la humanidad habían decidido lo mismo. No tardé mucho en darme cuenta, fueron algunas semanas, de que no podía aislarme aquí y dejar que los bastardos lo destruyeran todo. Decidí, pues, regresar y luchar. Empleé 2 años en pensar cómo había de luchar y decidí que no utilizaría las armas convencionales,
sino que recurriría al pragmatismo y con un sistema claro y metódico. Muchas personas habían definido lo que no querían, y me dije que era tiempo de definir lo que queríamos, y lo que queríamos resultó ser el permacultivo. Bill Mollison es un hombre ocupado. Hace 15 años concibió un modo de salvar el mundo. Ahora dedica toda su vida a promocionarlo. En 1982 saltó a la fama al serle concedido el premio Nobel alternativo, y ahora viaja por todo el mundo para dar a conocer lo que es el permacultivo. Nos encontramos en Christchurch, Nueva Zelanda, con Radio Nacional. Bill, quiero que nos definas claramente la idea básica que encierra el permacultivo. Constituye un sistema proyectado para integrar armónicamente la vivienda y el paisaje, ahorrando materiales y produciendo menos desechos, a la vez que se conservan los recursos naturales. Se trata de un proyecto realmente práctico. ¿Cuál es la extensión del movimiento por el mundo? Lo hemos enseñado en cerca de 30 países y probablemente en 200 lenguas diferentes. Bienvenidos. Quiero presentarles a Robin Francis y ella dirá exactamente lo que yo quiero decir. La sociedad en bloque se está dando cuenta de lo que sucede. La conciencia de lo que ocurre crece en todos los sectores. El permacultivo es un poco de todo. Algunos piensan que se trata de una nueva arquitectura, otros creen que es más bien un modelo de granja orgánica. Los hay que piensan que es una filosofía y un modo de vida, mientras que otros consideran que es la única esperanza. Me llamo John Prakash Perrera y vengo de la India. Botswana está desarrollando un importante centro de permacultivo. La razón que me ha conducido aquí es un proyecto de trabajo, una investigación global. Mi nombre es Badri Dahal y vengo del techo del mundo, de Nepal. Soy Bill Mollison, vengo de Tweed River, en Nueva Gales del Sur, en Australia, en donde hemos plantado más de 500,000 de árboles el año pasado. Como sabéis, yo fui quien probablemente comenzó este movimiento, o como queráis llamarlo. El permacultivo es un sistema programado, pero los principios técnicos están basados en la vida. Mollison observa este proceso y encuentra en él un modelo. Ante nuestros ojos tenemos un sistema permanente y fecundo, aunque cada vez se hace más complejo. Es impresionante encontrarse en medio de un bosque. Estos hayedos antárticos tienen más de 1 billón de años. Existían en Gondwana, el antiguo continente que estuvo formado por Australia y América del Sur. Gracias a los millones de especies distintas que existen en ellos, han perdurado hasta nuestros días. Esta complejidad los hace adaptables y productivos. Mollison piensa que nuestro entorno debería ser parecido. No consideramos que la idea de permanente o estable tenga nada que ver con un edificio de hormigón o una carretera de cemento. Con esa idea queremos expresar unas adaptaciones ininterrumpidas, como las que tienen lugar cuando nos movemos en una bicicleta. Expresamos la idea de una estabilidad dinámica. Aquí podemos aprender cientos de miles, millones de cosas. No es como tratar de atornillar unas piezas en una máquina o cablear un circuito. Aquí confiamos que los hongos realicen su trabajo, hagan las conexiones. Pero si perdemos el bosque, hemos perdido a nuestros maestros. El hombre debe considerar la selva y el bosque como el sistema educacional más grande que poseemos en el planeta. Podemos hacer desaparecer todas las universidades y no habremos perdido nada. Pero si perdemos el bosque, hemos perdido todo. En 1954, Bill se convirtió en consejero investigador para el centro científico CSIRO y vivió durante 9 años en plena naturaleza estudiando el sistema ecológico del bosque. En 1966 retomó los estudios normales y más tarde fue destinado a la Universidad de Tasmania. Durante más de 15 años adquirió un conocimiento práctico muy grande sobre los bosques.
Pensamos que el agua es abundante, cuando en todo instante solo el 3% es potable. Y casi toda está en forma de hielo. La parte restante está en continuo movimiento y es purificada en la medida en que el sol acciona su ciclo. Los bosques constituyen la bomba más importante y los colectores principales de este ciclo y captan las 3/4 partes de este agua. Por cada 3 pulgadas de este desecho podemos absorber 1 pulgada de lluvia. Sobre el suelo existe, pues, una alfombra muy absorbente. Tú puedes considerar básicamente el bosque natural como un sistema de árboles o como un lago. El bosque cede el agua al aire y lo vuelve a humedecer. De aquí que sea un generador de nubes. Al mismo tiempo, la selva libera colonias de bacterias a las corrientes de aire, y tales bacterias serán los núcleos de hielo para las nubes. De aquí que los bosques sean en todos los sentidos los creadores de su propia lluvia. Un bosque crea 5 o 6 veces más lluvia que un paisaje desolado. Por lo tanto, el río y el bosque están en una interdependencia constante. El río viene a ser para el bosque lo que la savia para el árbol. Y a la vez suministra elementos nutritivos en 2 direcciones. El pescado suministra el fosfato que alcanza el bosque a través de los pájaros y animales. Mientras que el bosque suministra al río hojas. Si en este medio eliminamos el bosque a favor de la agricultura, tenemos tal vez un 14% de los elementos nutritivos de todo el sistema en el suelo. Y si perdemos el suelo, perdemos dichos elementos y perdemos el juego. Pero un bosque es algo más que un conjunto de árboles y plantas. También es el hábitat de muchos animales. Puedes considerar un animal como una parte móvil del bosque. No es algo separado de él. Los pichones vienen al bosque y comen sus frutos de lo alto de los árboles y los llevan fuera del bosque, y de este modo lo amplían. Por lo tanto, los pichones son plantadores y un sistema de ampliación de este bosque. El wallaby no puede existir sin los hongos sin el árbol. El árbol no puede existir sin los hongos ni el wallaby. Es un círculo. Solo las personas que tienen una educación o una idea muy limitada pueden separar las plantas de los animales. Observando los sistemas forestales, me di cuenta de que su productividad era cientos de veces superior a los sistemas agrícolas creados por el hombre. De aquí que pensara en crear bosques con componentes de los animales y plantas y que fueran más útiles para nuestro uso. La productividad sería entonces superior a la del bosque natural y las cosechas serían también más importantes que las producidas en una granja comercial. Pero hasta los años 72 o 75 no se me impuso la necesidad de actuar y crear algo que definimos como permacultivo. Pero puedes llamarlo como quieras. Se trata de la aplicación de las cosas que observas a los sistemas que quieres crear. Bill está convencido de que puede construir ambientes tan permanentes como el bosque natural. En sus proyectos se integran en un sistema vivo las casas, las plantas y los animales. Comienza al otro lado de la puerta. Cada zona está constituida por un conjunto de especies que se regulan entre sí y que prácticamente no necesitan mantenimiento. Cada elemento tiene varias funciones. Un obstáculo puede ser un conducto de aire o reflejar la luz del sol para calentar las plantas. En 1978 publicó su manifiesto El Permacultivo. Después se publicaron otros 2 manuales de proyectos sobre el medio ambiente y sus trabajos se han traducido a 7 idiomas. Yo no estaba preparado para lanzarme a estudiar proyectos de granjas, aparte de que me aterrorizaba la idea de proyectar para los demás. Estuve haciéndolo gratis durante algunos años, 3.
Y solo cuando hube proyectado unas 300 granjas y vimos que el resultado era maravillosamente positivo, me sentí con capacidad para enseñar. Hasta ese instante no se me había ocurrido enseñar a proyectar. La Tierra, todo lo que abarca nuestra mirada, no produce nada. ¿Y qué voy a hacer con ella? Solo se trata del tipo de bosque que hay que elegir. A largo plazo podemos tener madera de gran calidad. Mollison estaba preparado para enseñar a quien quisiera escucharle. Al aumentar los movimientos para salvar la naturaleza, encontró un auditorio dispuesto a escucharle. Pero mientras una gran parte se dedicaba a la defensa de los medios naturales existentes, Bill preparaba sus fuerzas para la recuperación de la tierra que ya había sido destruida. La lucha por sus ideas había comenzado y el objetivo era la creación de bosques alimenticios. En las facultades especializadas hubo una reacción inmediata de horror y oposición, y puedo decir que en conjunto todo el claustro de profesores especializados se lanzó contra mí. Se me invitó a hablar a los estamentos científicos con la única finalidad de destrozarme. Yo estaba pisoteando. El sistema ofrece una visión rosa de riqueza rural y abundancia. Pero Mollison insiste en que el problema real es que la agricultura moderna no es un sistema dirigido a la producción de comida, sino a la obtención de dinero. Al mantener este afán de lucro, la agricultura moderna no tiene en consideración los recursos en que se apoya. Nadie paga todavía por la destrucción que existe al final de la cadena. La sociedad está atrapada en este sistema de destrucción. En lugar de eso, tú puedes plantar tu propia huerta en pocas semanas y tener hortalizas y madera para toda tu vida. Considero que es mucho más sano y responsable que la gente se prepare para esas pocas semanas de trabajo. Esta es la senda de las patatas del hombre que piensa. Desprecia el suplemento del periódico del sábado y convierte la desinformación en comida. Es la mejor utilización de la publicidad. Esas informaciones, informaciones malas, se convierten un día de este modo en buenas noticias. Puedes colocar paja sobre las patatas, porque se abrirán camino por ella, mientras que para otras plantas sería mortal. El cavar produce trabajo. El trabajo origina el cavar. Las malas hierbas exigen la azada. El cavar produce los hierbajos. Causa y efecto, un círculo vicioso. Las capas de paja imitan el manto de desechos del suelo del bosque. Retienen el agua al impedir la evaporación y también controlan las malas hierbas. Y a partir de aquí tenemos que el proyectista se convierte en un ocioso. Tú puedes descansar en tu huerta. Si lo has plantado en condiciones, puedes aducir que tienes trabajo en el jardín y serás invisible para los de casa, factor importante para un jardinero perezoso. Aquí se ahorra una gran cantidad de trabajo y de suelo, pero existen otras posibilidades también. Y el guisante, que es una legumbre muy buena, dura algunos años. Bill piensa que plantar es más fácil que desherbar, y si tienes suficientes plantas aquí, no hay sitio para las malas hierbas. De aquí que el único trabajo que necesita el jardinero es una supervisión relajada mientras contempla el trabajo maravilloso de la naturaleza. Aquí tenemos una acacia fimbriata, forraje muy bueno para las gallinas. Esta otra tiene un montón de cosas buenas. Se trata de una crotaleria, es quebradiza y fácil de cuidar. Pertenece a un grupo de legumbres que retienen nematodos en sus raíces. Tiene tres pequeñas células como esta. Los nematodos pasan a través de ellas, pero los estrangula y se los come. Todas las plantas son carnívoras. Terminarán comiéndote. Antes de que sea comido por las plantas, Bill espera poder realizar un montón de cosas mientras comen. El cilantro, como es un espontáneo, no lo plantamos. El apio, algunos repollos,
Estos pequeños son buenos para una familia pequeña. Forman una protección para el suelo. El perejil aquí. Y luego mucha albahaca, muchísima. Y no hay que preocuparse por la irregularidad de este jardín. Inevitablemente se convertirá en un caos. Esta falta de orden es en realidad el orden natural más adecuado. La pulcritud constituye el desorden. En realidad, la propiedad de Mollison ha sido planificada con mucho cuidado. Se fue a ella hace menos de un año y ya la naturaleza está desarrollándose. Una gran parte de este éxito se debe al sistema de canalización subterránea. Utiliza una especie de recuperador. El agua de lluvia se recoge, pasa al suelo y lentamente se envía por la pendiente. En lugar de dejarla correr por el terreno, y tendremos un erial 3 días más tarde, toda esta agua está pasando lentamente por el subsuelo bajo el sistema de árboles que coloqué allí para levantarla. Si hacemos esto repetidamente cuesta arriba, nunca tendremos un erial. Es imposible. Australia no es un continente seco. Lo que sucede es que el 80% de su agua se pierde o evapora. Lo que en realidad hacemos es retardar la marcha de los recursos a través de la tierra, en este caso el agua, y por medio de presas conseguimos que cumplan con sus obligaciones. En términos de ingeniería, el agua tiene unas obligaciones que cumplir, y la obligación principal que tiene para nosotros y para todos es la de hacer crecer las plantas. Bill, ¿qué aspecto tendrá su jardín dentro de 5 años? Bueno, será difícil pasar por él y existirá un gran peligro de morir lapidado por los frutos. Pienso, y es lo que quiero decir, que habrá muchos kilos de fruta. No estoy muy seguro. Debo unir mis fuerzas con un puerco y buscar a un amigo para que me ayude a recoger el producto del sistema que ya conocen. Dejar que el cerdo se alimente y marcharme a una fiesta. Miel sobre hojuelas, para celebrar la superproducción. En una granja mecanizada, el pollo vive en una jaula de alambre, reacciona con una máquina automática de alimentación y termina en un horno. Es una vida frustrante. Para Bill, el trauma no es solo para los pollos. Nosotros nos perdemos cuando vivimos separados de los animales. Ve nuestra salvación haciendo que las gallinas regresen a casa, donde pueden ayudarnos en nuestras tareas. Las aves de corral, patos, gallinas, ocas, tienen una parte muy importante en un sistema de permacultivo. Tienen funciones muy específicas. La gallina, en un jardín de permacultivo, hace el oficio de una máquina trituradora. Ejecuta un control de enfermedades al comer los frutos podridos y las larvas de los insectos que los infestan. En contraprestación, la gallina recibe todo lo que necesita: protección, compañeras y comida. Y nada de lo que hace es contrario a su naturaleza. En todos los sistemas en los que el animal forma parte, al menos la mitad de lo plantado puede ser expresamente plantado para los animales. Y existe una diferencia energética muy grande entre hacer esto o comprar la comida expresamente para ellos. En una granja de pollos mecanizada, para obtener un huevo se consume la energía de 9. Lo que significa la pérdida del valor energético de 8 huevos. Por lo tanto, si queremos obtener pollos, debemos considerar sus necesidades y asegurarnos de que algo en el sistema va a emplear la producción de los pollos. Al satisfacer sus necesidades, evitamos trabajo y al utilizar todo lo que producen, evitamos la polución. La polución es un producto inútil del sistema. Millones de toneladas de comida llegan cada día y los habitantes de la ciudad no tienen ni idea del lugar de procedencia. Todo lo que hacemos es pagar por ello. En términos de costos de energía, la comida debería ser cerca del 95% más barata. Dije 95% si lo cultiváramos en la ciudad de Nueva York, porque solo en su distribución perderemos el 13%.
Pero ese 95% que señalamos incluye el transporte a Nueva York o empaquetado y la retirada de los productos deteriorados. Al pasear la mirada por cualquier supermercado, es duro de creer que exista nadie con hambre en el mundo o cualquier crisis de alimentación. Y sin embargo, muy pocos productos provienen de algún sitio próximo a la ciudad. La mayoría se han producido a miles de kilómetros de distancia. Y bastaría una huelga de 3 días de los transportes y nada de lo que vemos estaría aquí. La solución de Bill es producir la comida donde se vive. ¿Es una utopía? En un patio trasero de una barriada, uno de los primeros proyectos de Mollison está madurando. La tierra abarca una superficie de 1/4 acre y la casa constituye un ejemplo estupendo de sus ideas. Aquí encontramos cada cosa en su sitio. Esto es un arado antiguo. Es como colgar alguno de los quemadores de los hornos de Dachau. Una reliquia que corresponde a una agricultura que está desapareciendo. A pesar de que este jardín está lleno de comida, no se necesita un arado. Existen unas 500 clases diferentes, por lo que aún en invierno hay bastante comida para toda la familia y los vecinos. Fortunella, uno de mis frutos favoritos, sobre todo tras 1 o 2 meses de tenerlo en brandy y azúcar. Esto es perejil japonés. Lo llamamos los verdes desechados. Es importante para la salud de las gallinas. Un baño lleno de castañas de agua chinas, deliciosas. Puedes comprarlas en botes, pero aquí las tienes naturales y son siempre crujientes. No hay nada como sentarse cerca de un estanque indio y contemplar un grupo de atractivas mujeres recogiendo castañas de agua y colocándolas en vasijas de metal. Es muy sensual. Este jardín tiene una gran variedad de especies y en cualquier época del año algo florece. Tenemos lavanda y por todo el jardín existen colmenas, por lo que durante el invierno puedes ponerte bastante alegre con licor de hidromiel. Mollison piensa que en lugar de vivir entre cemento y cristal, deberíamos construir con elementos vivos. Afirma que su idea puede adaptarse a cualquier circunstancia. Lo único que hay que hacer es plantar. Esta granja no tiene más que 3 metros cuadrados. Esto constituye un suplemento de 2 metros cuadrados. Existe también un espacio horizontal junto a la galería que es ideal para vides. No hay moho. No hay lluvia, no hay moho. En campo abierto puedes construir estanques y lagos con una superficie del 15% del total. Pero en este paisaje hemos conseguido hasta el 15% de cultivo acuático que ha de tener plantas muy productivas. Esta es acedera, buena en vitamina C. Más tarde sembraremos algunos guisantes para que trepen por esta celosía. Estas son enredaderas moradas. Tenemos también un jardín de hinojo. En el sistema acuático tenemos berros, estupendos en ensalada, y que tienen gran cantidad de vitaminas y minerales. Podemos utilizar berros de agua vietnamitas y taro. Podemos cortar algunas de estas plantas y utilizarlas como espinacas. Podemos coger raíces y fermentarlas para obtener poi y cantar canciones hawaianas. En conjunto aquí se produce la quinta parte de la comida que una pareja puede consumir y queda espacio libre. Además, me divierto. Es más divertido que el ajedrez. Podemos poner algunos pececitos aquí y hasta ranas. No debemos comernos las ranas porque terminaremos conociéndolas por su nombre y tú no puedes comerte a tus amigos. La mayoría de los caníbales solo comen extranjeros. Bien, aquí tenemos los primeros frutos del jardín. Mucha gente prefiere cortar la hierba de su césped. Mollison piensa que este cáncer verde es una amenaza seria.
El problema con esta plantación es que, a pesar de todo, necesita más trabajo de lo que consideramos lógico para el cultivo de alimentos. Y no tiene ninguna utilidad. El costo de mantenimiento se eleva a $4 por 30 centímetros cuadrados al año, sin contar el precio del combustible, la mano de obra y la tarea de conservar en la ciudad estas extrañas creaciones que nadie realmente utiliza. Bueno, si fuera un buen guerrillero urbano, comenzaría una revolución plantando un avellano en el césped. La gente puede que no utilice el césped, pero lo cuidan. Los grandes jardines de la historia han sido proyectados con claridad y constituyen conjuntos escultóricos delicados. Son composiciones que expresan nuestro sentido del orden y la estética. Creemos en la simetría y hemos construido paisajes suntuosos para dominar nuestro rechazo del caos de la naturaleza. Queremos vivir en un mundo en el que la naturaleza esté aseada, sea higiénica y segura. Pero la naturaleza no se preocupa de la estética, solo le interesa la abundancia. Los feos manglares, por ejemplo, es el medio ambiente más productivo que existe sobre el planeta. Siempre nos hemos acercado a los mangles con cierta reserva. No son fácilmente accesibles, son barrocos, tienen un olor fuerte y son rugosos. El olor es un signo de fertilidad. La materia orgánica que se descompone suministra alimento a cientos de peces y crustáceos que crían en sus aguas. Durante años hemos rellenado estos pantanos cortando mangles, hemos secado estas corrientes y la zona la hemos convertido en suburbios residenciales de clase media. La marea alta está señalada en el muro de contención por una línea negra. Y esto te deja a 30 o 60 centímetros por encima del nivel del mar. Según nuestras estimaciones de la elevación del nivel del mar, en 40 años todo este capital, todo este esfuerzo, toda esta gente no estará aquí, puesto que todo esto será mar. Podía ser más productivo, pero desde luego va a consumir con certeza una gran cantidad de esfuerzo humano y recursos. Todo el mundo tiene un barco atunero, y en 2 o 3 años ya no quedarán más atunes. Y convertir un sistema natural altamente productivo en un sistema artificial de alto consumo es una aberración o una locura. Cuanto más se mueve uno en torno a lugares como este, más surrealistas son. El césped está dando lugar a AstroTurf. Existen montones de televisiones en esta barriada. Creo que deben de estar viendo películas de la vida en la selva. Y existen vehículos todoterreno de 4 ruedas motrices que pueden llevarte hacia la selva. Es como pensar que están buscando lejos lo que delante de sus narices está desapareciendo progresivamente. Uno de los peligros más graves al que nos enfrentamos es que en estos instantes estamos jugando con la estructura genética de las cosas. Uno de los ejemplos más claros es el tratar de evitar que se hielen las fresas. Me refiero a que en California han alterado la naturaleza de una bacteria, Pseudomonas syringae, con el fin de que la helada no afecte a la cosecha. Esto constituye una alteración genética. Esa misma bacteria es un organismo muy eficiente para la formación de las nubes y puede que estemos dependiendo de esa bacteria y similares para obtener la lluvia. Vamos, pues, a impedir la lluvia en el mundo al tratar de evitar que la escarcha caiga sobre una cosecha de fresas californianas. Debemos hacer recaer toda la culpa en los científicos, que hoy día son básicamente inconscientes. Bill considera que antes de manipular los componentes genéticos individuales, deberíamos comprender su papel en el sistema planetario. Ya hemos desestabilizado en parte los modelos climáticos y apenas sabemos cómo controlarlos. En muchas partes de la Tierra, el juego ya se ha perdido. Haití no tiene tierra, la roca está al descubierto. En Etiopía el hambre está causada por un descenso de la producción agrícola del 4000%. La mayor parte de los bosques del mundo se han talado para vender la madera a los países ricos. Si se vive en una tierra estéril, la población se ve obligada a destruir los pocos recursos que todavía puedan existir para poder sobrevivir hasta el fin de la semana.
¿Nos es posible extender el bosque sobre superficies históricamente asoladas por nosotros? ¿Reimplantar las especies en sus lugares de origen? ¿Tener conciencia de nuestro sitio en la Tierra? Un pequeño lugar dentro del sistema total constituye quizá el único trabajo que, como legado, podemos dejar sobre la Tierra para expresar nuestra humanidad. Este proceso ya comenzó en una granja de Southern Queensland. El lugar, en otro tiempo destrozado y erosionado, ha sido de nuevo viable comercialmente gracias a un sistema de permacultivo a gran escala. No solo se produce todo tipo de frutos, sino que se han obtenido maderas exóticas perdidas hacía tiempo. La tierra ha sido dotada de estanques y canales, habiéndose instalado entre ellos cultivos acuáticos. Las especies nativas coexisten con cultivos comerciales. La vida de los estanques es solo una parte de las miles de especies que se introducirán en la propiedad. Ha vuelto a instalarse el bosque natural y la vida animal que atrae constituye una aportación a la fertilidad. El proyecto es plantar aquí estas pequeñas palmeras y helechos para formar un amplio pasillo. Algunos pájaros del bosque natural, como el megápodo, el pavo silvestre, ya están acudiendo. Dentro de estos lugares, frescos y sombreados, es donde tiene lugar la vida salvaje. Puedes notar las ratas de agua a lo largo del río. Hay grupos de comedores de miel que van a través de este espacio y con frecuencia puede verse la llegada de pichones del bosque. Los pequeños canguros están próximos y pronto se atreverán a introducirse por todo el sistema de la granja. Y para nosotros es maravilloso encontrarnos sentados aquí, un sitio fresco y con sombra, cuando hace tanto calor fuera. Es como el final de un partido en una tierra árida. El acto último es la alegría. Mollison se ve obligado a acudir constantemente a la línea de fuego de los problemas del medio ambiente, el tercer mundo, en donde trabaja con las organizaciones de permacultivo locales. Muchas culturas que todavía se encuentran en la India y en África pasaron directas de sociedades recolectoras y cazadoras a una agricultura moderna, y la agricultura puede que sea la fase final de desertización de esos continentes. La causa del hambre y la miseria en aquellas sociedades se encuentra en que no han tenido una educación para este tipo de empresa. No han aprendido a desplazarse desde su papel de cazadores-recolectores a horticultores. Cuando concluí mis estudios, me dediqué a trabajar en el terreno de la agricultura sin ser consciente de lo que hacía. Entonces oí hablar de Bill Mollison y sus trabajos y publicaciones, y caí en la cuenta de que no era honrado conmigo mismo, ni con el país, ni con mi gente. Comenzamos la granja con la idea de hacer algo con la gente, mostrándoles cómo construir con lo que tienen a mano. Convencerles de que poseen los recursos es un problema de enseñanza. Lo que necesitamos es reunirlos, colocar las cosas en su lugar. Necesitamos una financiación exterior para arrancar y un poco más de información. Luego, nosotros mismos podremos hacerlo. Nuestra gente podría hacerlo. Mollison ha inspirado proyectos en África, Asia y América Latina. Mientras que muchos consideran que esto es un programa de ayuda caritativa, Bill piensa que son modelos que el viejo mundo necesitará cuando nos llegue a nosotros la hora. Lo importante en la India y en Nepal es que tienen experiencia, historia y tradición. Y es necesario adoptar la experiencia y conocimiento de estos pueblos para el viejo mundo, en donde pueden enseñar a la gente a defenderse por sí mismos, a alimentarse y a ahorrar energía. Muchos proyectistas del permacultivo han aprendido estas habilidades. Max Lindegger es el arquitecto de Crystal Water, una comunidad completa proyectada según las directrices del permacultivo. Con un capital de 8 millones de dólares, espera conseguir un modelo para el futuro de comunidades.
Bien, hemos tratado de convertirnos en descubridores y este es el primer logro. Un logro a gran escala en el que estamos comprometidos. Pensamos que podemos realizarlo mucho mejor que los profesionales o que lo realizaremos mejor que ellos. Ya hemos suministrado los sistemas de agua. Todas las casas terminarán suministrándose su propia energía. Solo tendremos fuentes de energía principales con fines semi-industriales, mientras que toda la tierra cultivable se dedicará a bosque y cultivos sin ignorar los recursos naturales. Cuando por primera vez, en 1975, propuse el permacultivo, solo existía un modelo en mi patio. Hoy día existen, que yo sepa, miles, cientos de miles. Encuentro emocionante viajar desde una pequeña aldea de pescadores en Tasmania, en donde viví durante un tiempo cuando estaba desarrollando el permacultivo, y llegar a un sitio como el Nepal y encontrarme en él que alguien ha introducido en dicho país esta técnica. Y el sentimiento que más me domina es el de agradecimiento, porque es algo que yo no he realizado en persona. Ha llegado el momento de enfrentarse a la realidad y dejar de considerar esto como una actividad de apoyo. Al permacultivo se le denomina una actividad alternativa. Se le denomina. Por lo tanto, ha de llegar a ser el modelo de agricultura en una sociedad futura, mientras que todos los financiamientos deben considerar estas finalidades. $600.000 millones en fondos éticos. Es hora de que se conciencie la gente para que se invierta éticamente en proyectos. Porque aunque tú seas un inversor y estés obteniendo montones de dinero en la bolsa con los insecticidas, tú, lo mismo que tu familia, sois de carne. Es posible que la tecnología básica nos sitúe en el contexto exigido por nuestra propia naturaleza. Pero se necesita una solución antes de que nuestra ventana hacia el mundo se cierre para siempre. Mollison está ofreciendo un paraíso. Bueno, estamos en el jardín del Edén. Este es un jardín plantado por Gahan Gilfeder hará unos 6 o 7 años. Lo concluyó hace 3 años y desde entonces no ha necesitado prácticamente ninguna conservación. Estoy rodeado por una gran variedad de alimentos y comida autoprocesable. Es otro tipo de jungla. Antes no era más que un bosque aniquilado, superagotado por el cultivo de lantana. Aguacates a la altura de la cabeza, aguacates a la altura del suelo y mandarinas. Existe un peligro en estos lugares tan amplios, el de perderse. Pero si te pierdes, hay muchas cosas para comer, y es lo importante. Este es uno de los pocos lugares bajo los trópicos que fueron desde el principio bien proyectados y plantados. Teniendo en cuenta todo, cuando Gahan hizo esto, creo que sabía cuál iba a ser el resultado. Y todavía la gente me pregunta, ¿funcionará el permacultivo? Yo le respondo, ¿crecerán las plantas?